Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a este contacto en directo. Nosotros vamos a presentarles entonces información muy importante desde La Habana, Cuba, con nuestra compañera Graya Casella. Adelante, Graya, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo que establecemos desde la ciudad de La Habana a propósito de los 18 años de la creación del ALBA TCP. Importante destacar que ha culminado lo que es esta plenaria de la 22ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Tienen ustedes allí la emblemática foto oficial donde participan jefes de Estado, de gobierno, primeros ministros y jefes de las delegaciones que asistieron a este importante encuentro y que además permitió repasar cuáles son los grandes desafíos y retos de la región latinoamericana y caribeña. Tienen allí al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Daniel Ortega, el primer ministro de Dominica, Roosevelt Scurry, el presidente de la República de Cuba, en esta oportunidad anfitrión de este evento, Miguel Díaz-Canel, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, Lucho Arce, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, y el primer ministro de Granada. En esta foto emblemática tienen como fondo el vitral Sol de América para este importante momento que queda en la historia de líderes que continúan comprometidos con la paz, con el desarrollo de sus pueblos, con la solidaridad y la complementariedad como legado de los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, y que han sellado en esta oportunidad justamente una nueva declaración para lo que serán los próximos años en torno a la integración. Muchísimas gracias por la información, Graya. A continuación nosotros leeremos entonces el comunicado de la declaración de la 22ª cumbre del ALBA TCP en conmemoración de su 18º aniversario. 18 años de unidad y compromiso con la integración latinoamericana y caribeña. Los jefes de Estado y de Gobierno y los jefes de delegaciones de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA TCP, reunidos en La Habana, Cuba, el 14 de diciembre de 2022 para conmemorar el 18º aniversario de la Alianza. Ratificamos el compromiso con el fortalecimiento del ALBA TCP como instrumento de unión de nuestros pueblos, sustentado en los principios de solidaridad, justicia social, cooperación y complementariedad económica, fruto de la voluntad política de sus fundadores, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz y el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Resaltamos la necesidad de fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, como mecanismo genuino de diálogo y concertación política que reúna a los 33 estados de nuestra América basados en el principio de unidad en la diversidad. Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo y el bienestar de nuestras naciones, así como con la defensa de la soberanía nacional sin injerencias externas, a la vez que rechazamos los postulados de la doctrina Monroe de naturaleza colonizadora e injerencista usados para justificar acciones desestabilizadoras e intervencionistas en América Latina y el Caribe. Reivindicamos la dignidad nacional de nuestros pueblos y el ideario emancipador de los próceres y padres fundadores de América Latina y el Caribe. Felicitamos a los pueblos de Granada, de la Federación de San Cristóbal y Nieves y de la Comunidad de Dominica por sus exitosas jornadas electorales. Respaldamos el derecho de los países del Caribe a recibir un tratamiento justo, especial y diferenciado, así como también reafirmamos el apoyo a sus justos reclamos y reparaciones por los daños del genocidio nativo, colonialismo y la esclavitud. Afirmamos que la financiación climática, la transferencia de tecnología y los medios de desarrollo de capacidades son obligaciones y compromisos de los países desarrollados por su responsabilidad histórica con la degradación medioambiental, los insostenibles patrones de producción y consumo del capitalismo y el injusto orden económico internacional que perpetúa la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo. Por ello, llamamos a cumplir con celeridad los compromisos en este ámbito, en particular con la decisión de establecer un fondo de pérdidas y daños
para países vulnerables adoptada en la COP27 del cambio climático celebrada en Sharm el Sheikh, Egipto. Destacamos la importancia de salvaguardar los componentes de la biodiversidad y garantizar la integridad de todos los ecosistemas para avanzar en el diálogo multilateral, inclusivo y transparente hacia una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y a la convocatoria de la Asamblea de la Tierra. Rechazamos los planes y acciones desestabilizadoras impulsadas por poderosos factores externos y oligarquías nacionales, quienes han logrado o intentan desconocer la voluntad de los pueblos de América Latina y el Caribe, expresadas de manera democrática y legítima en las urnas. Denunciamos la utilización de estrategias de guerra no convencional contra los gobiernos y líderes democráticamente elegidos de la región, empleando el uso de los procesos judiciales políticamente motivados y sin sustentación jurídica, lawfare, para destruir rivales políticos e ideológicos, al tiempo que condenamos la manipulación con fines políticos y desestabilizadores de los derechos humanos. Las campañas de propaganda y desinformación, el uso malicioso de las tecnologías de la información y la comunicación, los ataques cibernéticos, entre otros medios que lesionan la soberanía y la voluntad de los pueblos. En este sentido, expresamos nuestro más firme rechazo a las acciones judiciales políticamente motivadas contra la compañera vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, líder clave de los procesos de integración de América Latina y del Caribe. Expresamos el apoyo al presidente Luis Arce Catacora y al hermano pueblo boliviano por los intentos desestabilizadores y el reconocimiento a su determinación de defender el proceso de la revolución democrática y cultural. Reiteramos la solidaridad al comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y al valiente pueblo nicaragüense frente al acoso permanente, las medidas coercitivas unilaterales aplicadas, las campañas de desinformación y las acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos de América contra la soberanía nicaragüense. Saludamos la histórica firma del segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, así como el amplio diálogo y acuerdos impulsados por el presidente Nicolás Maduro con los diferentes factores de oposición política que corrobora el valor de la diplomacia bolivariana de paz a favor del bienestar de las y los venezolanos, al mismo tiempo que rechazamos la imposición de las criminales e ilegales medidas coercitivas unilaterales, violatorias de los derechos humanos, con propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, y abogamos por el levantamiento inmediato de tales medidas que obstaculizan el derecho al intercambio comercial, económico, con otros estados e impiden el derecho al desarrollo. Reclamamos una vez más al gobierno de los Estados Unidos de América un cambio en su política hostil hacia la hermana República de Cuba, que contemple el fin inmediato y sin condiciones del bloqueo económico, comercial y financiero, el cese de las acciones subversivas, ilegales y encubiertas, incluidas aquellas que emplean las tecnologías de la información, y las comunicaciones que violan la soberanía y el derecho de los pueblos a la autodeterminación, así como el fin de la absurda e injustificada inclusión de la República de Cuba en la espuria y arbitraria lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Reiteramos la enérgica condena del ALBA TCP al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con el hermano pueblo peruano, quien se ha visto afectado por una grave crisis institucional prolongada que ha generado una serie de hechos que atenta contra la estabilidad y el bienestar de las mayorías. Rechazamos el entramado político creado por las fuerzas de derecha de ese país en contra del presidente constitucional Pedro Castillo, obligándolo a tomar medidas que fueron luego aprovechadas por sus adversarios en el Parlamento para destituirlo. Repudiamos la represión por parte de las fuerzas del orden contra el pueblo peruano que defiende a un gobierno elegido en las urnas y hacemos un llamado al diálogo, el entendimiento y la cordura de
todos los actores políticos, económicos y sociales de la República del Perú, así como alzamos nuestra voz para que se garanticen los derechos fundamentales de este pueblo hermano. Reafirmamos la declaración de la tercera reunión extraordinaria del Consejo Político celebrada el 26 de septiembre de 2013 en la ciudad de Nueva York. Y, en este sentido, confirmamos la importancia de que el ALBA-TCP mantenga la concertación y defensa del multilateralismo inclusivo en los espacios y foros multilaterales. En este orden, expresamos la determinación de fortalecer la convergencia de criterios, las coordinaciones entre sus delegaciones y avanzar con firmeza en este sentido. Exhortamos a la solidaridad internacional con el hermano pueblo de la República de Haití mediante mecanismos de cooperación y transferencia de recursos y tecnologías sobre la base del pleno respeto a la soberanía y la autodeterminación de ese pueblo hermano. Saludamos la reinstalación de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN, en el que los dos estados miembros del ALBA-TCP se desempeñan como garantes y sedes administrativas. Agradecemos al compañero Sacha Llorenti Solís por el trabajo realizado al frente de la Secretaría Ejecutiva del ALBA-TCP y reiteramos los mejores deseos de éxitos en sus nuevas funciones. Saludamos la designación del compañero embajador Félix Plasencia González como nuevo secretario general, como nuevo secretario ejecutivo del ALBA-TCP, deseándole el mayor de los éxitos en su gestión. Destacamos las acciones para seguir desarrollando la revitalización del ALBA-TCP como mecanismo de unión de la lucha por la paz, la democracia, la estabilidad y el bienestar de los pueblos de nuestra América. La Habana, 14 de diciembre de 2022. Bien, de esta manera hemos dado lectura al comunicado de esta 22ª cumbre del ALBA-TCP. Ahora vamos a tener un contacto nuevamente en Cuba, donde hay importante información. Adelante. Sí, muchísimas gracias por el nuevo contacto informativo. Seguimos transmitiendo desde la ciudad de La Habana la agenda del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta hora sostiene una importante reunión bilateral con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, para repasar justamente ese mapa de cooperación entre ambas naciones, encuentro que se da en el contexto de esta importante cumbre del ALBA-TCP. Como es costumbre, el saludo afectuoso y respetuoso a los presidentes Nicolás Maduro y Luis Arce, que comparte los ideales de inclusión, justicia social y hermandad. Venezuela y Bolivia establecieron relaciones diplomáticas hace 139 años, el 14 de septiembre de 1883, pero se consolidaron con la llegada del líder de la Revolución Bolivariana, el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Venezuela y Bolivia han mantenido una participación activa en los diversos espacios multilaterales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Ambos países trabajan en una amplia agenda de cooperación bilateral con miras a la realización próximamente de la tercera comisión mixta Venezuela-Bolivia.